gracias por continuar con TCS Noticias en este miércoles 16 de septiembre. Tenemos mucha información para usted, recuerde, hasta las 8 de la mañana. Y en estos momentos inicia también nuestra transmisión en Facebook Live y también en YouTube. Eduardo, buenos días. Buenos días, Eva, amigos televidentes. Y hay carga vehicular de consideración en varios puntos. Claro, ayer venimos de un feriado, muchas personas han salido temprano de sus casas, debe de tomarlo en cuenta, y semáforos que no están funcionando en sectores claves específicos. Va a ser parte del contenido en vivo que le vamos a presentar con nuestros equipos en terreno. Vamos a nueva entrega de titulares. Mire, le contamos precisamente que en su discurso para conmemorar el 15 de septiembre, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que El Salvador no es una nación independiente de la pobreza, dijo, de la violencia, ni de los grupos de poder. Mire, por otro lado, muchas familias aprovecharon el feriado del 15 de septiembre para dar un paseo y disfrutar de los planes de renderos, respetando siempre las medidas de bioseguridad. ¿Sabe usted cuántas veces se puede utilizar una mascarilla para prevención del COVID-19? Pues hablamos con médicos expertos y nos dan recomendaciones de cómo usarla, cuál es el mecanismo correcto para que nos sirva más de una vez. En la actualización que colocó esta madrugada el Ministerio de Salud, vamos a ver la siguiente gráfica con cuántos casos nuevos se reportaron este día. Ahí lo estamos viendo en pantalla, 75 casos del 15 de septiembre, y ahí estamos viendo este gráfico. 15 de septiembre cerró con otro pico más bajo de nuevos casos de COVID-19, 75 casos que representan una caída del 83%, y ahí lo estamos viendo a través de esta flecha roja. Pero recuerde, el virus sigue ahí, no hay que bajar la guardia, hay que mantener las medidas de prevención para que continúe bajando esta cifra. IBW, asesoría, tecnología y experiencia para su empresa. IBW presenta Nacionales. IBW, asesoría, tecnología y experiencia para su empresa. Contáctelos al 2529-4810. Ya le adelantábamos en los titulares, el presidente de la República, Nayib Bukele, en su discurso para conmemorar el 15 de septiembre, pues dijo que El Salvador no es una nación independiente y planteó desafíos que se tienen para el próximo año. ¡Vista a la derecha! ¡Atención presente! ¡Ur! El gobierno organizó la celebración de los 199 años de independencia patria en Casa Presidencial. El presidente Nayib Bukele, junto a la primera dama, Gabriela de Bukele, encabezaron el acto, en los que participaron las diferentes ramas de la Fuerza Armada. Al lugar también llegaron los ministros de gobierno, un pequeño grupo de diputados y diplomáticos. El jefe de Estado inició su discurso poniendo en duda la independencia de El Salvador. Nuestro país no es en realidad independiente. No es independiente de la pobreza, de la violencia, de la desigualdad. No es independiente de la exclusión. No somos independientes de los grupos de poder que han gobernado nuestro país desde siempre. Mientras la Fuerza Aérea recorría los cielos salvadoreños, el presidente Nayib Bukele sostenía en su discurso que poderes internos buscaban afectar el país. Antes, los que querían destruirla eran poderes extranjeros. Ahora, los que quieren destruirla son poderes internos. Nuestras amenazas no son extranjeras, son locales. Y eso no lo digo yo, eso lo sabe el pueblo salvadoreño, que lo ha sufrido en carne y propia. Esa amenaza de los poderes locales que quieren destruir nuestra patria, que quieren interrumpir nuestro proceso de independencia que inició con hombres y mujeres valientes en 1821. Refiriéndose a la noche del 3 de febrero, cuando se proclamó ganador de la presidencia, aseguró que ese tiempo fue un acto de independencia. Los salvadoreños en aquel momento decidieron independizarse no de un poder extranjero, sino de dos bandos
que mantuvieron los poderes formales por décadas, nos condenaron a la pobreza, a la exclusión y al abandono por más tiempo. Sobre la emergencia para atender la pandemia del COVID-19, el presidente Bukele dijo que El Salvador se ha destacado en todo el mundo. Y a pesar que no hay un dato duro para poder probar esto que voy a decir, pero ustedes mismos lo pueden ver, yo me atrevería a decir que ningún otro país del mundo ha respetado las medidas sanitarias como lo hemos hecho nosotros. Me atrevería a decir que El Salvador es uno de los países del mundo que cumple más las medidas. Y eso se refleja en los números de la pandemia y se refleja en el número de camas de los hospitales vacías. Y luego dedicó unos minutos para hablar de los proyectos de su plan de gobierno a ejecutar en los próximos años. El viaducto de Los Chorros, que si están impresionados por el puente del Bypass de la Libertad, esperen a ver ese otro viaducto. Estamos remodelando nuestro aeropuerto internacional, la nueva terminal de pasajeros. Empezaremos a construir la nueva terminal de carga, la reactivación del puerto de la Unión, con nuestros amigos de la Embajada de Japón, el ferry, nuestro nuevo aeropuerto en Oriente. Y mientras daba su discurso, se le cayó la banda presidencial y la primera dama acudió a su auxilio. ¿Qué hago sin la primera dama? Se me cae hasta la banda. El presidente Bukele planteó los desafíos que le esperan a El Salvador el año entrante. El año 2020, con esta lucha heroica de todo un pueblo, contra un enemigo que no distinga quién ataca, nos ha demostrado lo que estamos hechos y servirá como antesala para sellar la decisión del soberano pueblo cuando éste complete su veredicto democrático en el 2021, el año del Bicentenario, el año que cumpliremos 200 años desde que iniciamos nuestro proceso de independencia patria. Entre aplausos y con las notas de la granadera, la marcha oficial de la presidencia, el mandatario, acompañado de su esposa Gabriela de Bukele y su hija Laila, terminó su discurso de 35 minutos. Tenemos mucho por qué luchar, todos, por los que nos antecedieron, por los que han venido y por los salvadoreños que vendrán. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. William Chanta, TCS Noticias. La celebración de Independencia Patria puso de manifiesto la falta de unión entre órganos del Estado de El Salvador. Por una parte, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, junto al alcalde de San Salvador, realizaron su propio acto en la Plaza Libertad, mientras el presidente Nayib Bukele y su gobierno realizaron su ceremonia en los jardines de Casa Presidencial. Al lugar asistió el cuerpo diplomático, diputados de Ghana, dos disidentes de Arena y uno del PCN y otro del PDC. Y el día de ayer un paracaidista sufrió un accidente al momento de realizar un salto, esto en el marco de las actividades del 199 aniversario de la independencia. ¿Qué ocurrió y cuál fue el resultado? Se lo presentamos en la siguiente nota. Luego de un salto de 5.000 pies de altura, un paracaidista perteneciente a la Federación Salvadoreña de Paracaidismo sufrió un accidente en el aire, provocando que su equipo no se desplegara correctamente. Descendía rápidamente y en el aire luchó por salvar su vida. Esto sucedió en cuestión de segundos. Inmediatamente la Fuerza Armada desplegó un equipo de búsqueda en la zona de Changayo con el objetivo de localizarlo, ya que cayó fuera de la zona prevista. El terreno era de difícil acceso, fue necesario que sus compañeros, que se quedaron unos cuantos segundos en el aire, dieran las pistas necesarias para encontrar al paracaidista. Sin embargo, él tuvo una emergencia parcial, en el cual se le activaron las dos cúpulas y se le atascaron y venía precipitándose rápidamente, en el cual posteriormente se vio que liberó una cúpula y hizo el aterraje. Afortunadamente, el joven, quien aseguró haber practicado este deporte por 2 años, resultó con lesiones leves a pesar de lo impactante de las imágenes.
Y lo que pasó fue una ráfaga de viento, pero se solucionó y no fue la mayor cosa. Se te enrolla el equipo, ¿verdad? Entonces esa vuelta yo quería dar para desenredarlo. No, porque tenemos un procedimiento, entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. El joven aseguró que fue su salto número 15 y que lo realizó en el marco de la conmemoración de los 199 años de independencia patria. Ahí, como nosotros tenemos altímetro, te basas bajo la altitud y tenés que ir viendo el piso. Yo cuando yo vi que iba un poco rápido, pues yo mejor decidí hacerme un poquito para el zacate. Yeah. Luego de este percance, el joven no descartó continuar practicando este deporte, pero seguramente la imagen de esta caída quedará en la mente de sus amigos y familiares. José Cruz para Tele2. Impactante. Vamos a cambiar de información. Mira, ayer muchas familias aprovecharon el feriado del 15 de septiembre para poder pasear. Uno de los paseos fue precisamente en los planes de Renderos al sur de San Salvador. Los planes de Renderos ha sido un referente turístico de muchos salvadoreños que por años llegan a este lugar ubicado en la zona sur de San Salvador para pasar un momento en familia. Y este 15 de septiembre no fue la excepción. Las personas aprovecharon el día feriado para pasar un momento único y están conscientes que la pandemia del COVID-19 no se ha terminado. Por ello están siguiendo al pie de la letra las medidas de bioseguridad. Aquí hemos venido a disfrutar después de esta gran crisis que hemos tenido, y hemos venido a disfrutar, a desestresarnos, porque todo este tiempo solo fue encierro, pues esperamos aquí la pasemos bonita en un momento. Pero siempre con las debidas precauciones, porque sabemos que todavía esto está, que todavía no estamos bien del todo, esperando en Dios que sí, que algún día vamos a estar todos para gozar felices y contentos, y hay que hacer caso a todas las medidas que notan. Algunos turistas intentaron obtener una foto desde el mirador, pero por el momento este se encuentra cerrado para evitar aglomeraciones. Las artesanías no pueden faltar. Muchos comerciantes dicen estar cumpliendo con lo establecido por el Ministerio de Salud para ofrecer sus productos. También necesitamos que ellas vengan con su mascarilla, que los niños los protejan. También tenemos alcohol gel, que ellas también anden, porque así vamos a prevenir un rebrote. Sí, la verdad que está bastante concurrido aquí en los planes de Renderos, ¿verdad? Y los negocios pues ya dieron su reapertura. Y nosotros como comerciantes tomando las medidas, mascarilla, alcohol gel, sanitizando nuestros productos siempre, y al visitante igual. La larga fila de vehículos fue notoria. La mayoría de personas que visitan los planes de Renderos lo hacen porque acá elaboran unas deliciosas pupusas. Estos negocios de comida están preparados y desde la entrada se está realizando la toma de temperatura, la aplicación de alcohol gel y el distanciamiento de las mesas para evitar contagios de COVID-19. Los clientes aseguran que las medidas son importantes y eso da confianza para que ellos puedan comprar los productos. Ah, pues bien, fíjese que en todos los negocios que he visto ahorita, todo está bien cabal, con la seguridad que dan las noticias, está bien, ma. Sí, están con todas las medidas que han puesto, vea. Sí, para toda la familia, todos. Para el próximo sábado 19 de septiembre, se abrirán las puertas del mirador para los turistas, pero las recomendaciones siguen siendo las mismas. Recuerde que si va a visitar este destino turístico, es importante que haga el uso correcto de la mascarilla, el lavado constante de manos y, sobre todo, hacer la práctica del distanciamiento social. Edgardo Portillo, TCS Noticias. Y otro grupo de salvadoreños pues se trasladó, aprovechando el feriado, pero a la zona costera de nuestro país. Un equipo del noticiero de Canal 6 nos presenta los detalles. El tráfico reinó en la carretera al puerto de La Libertad. La larga cola de vehículos iniciaba antes del anillo periférico y se extendía hasta el centro de la ciudad del puerto de La Libertad. Cientos de salvadoreños tenían un fin en común, disfrutar de las playas este día de asueto. Eso sí, para llegar debían armarse de paciencia. Similar situación vivieron aquellos que querían regresar a San Salvador. La cola de vehículos logró llegar hasta la entrada del Majahual. En esta playa, este era el ambiente. Ya ven para allá, loco.
Algunos salvadoreños aseguran que desde marzo no salían de sus casas. Decidimos venir ahora porque ya eran como 6 meses encerrados y ahora ya estamos juntos otra vez a disfrutar aunque sea un día. En el lugar observamos algunos guardavidas. Bueno, el ambiente estaba tranquilo. Para ser 15 de septiembre, lo que esperaba estaba normal. ¿No se han reportado emergencias? Emergencia actualmente no, gracias a Dios. En medio de la pandemia, los salvadoreños aseguran que toman medidas de precaución. Y la verdad, yo tenía varios días de no salir. Solo en mi trabajo, pues nos tomamos un día de vacación. ¿Se vino con la familia? Con la familia, siempre tomando las medidas. ¿Y de dónde vienen? ¿De Tequesalte? Está un poco lleno, la verdad. Yo llegando vengo, pero sí veo que hay bastante afluencia de personas. ¿Y tráfico también, verdad? El tráfico, sí, claro, siempre. Lo que teníamos libre, ¿verdad? Y podíamos haber disfrutado lo que es este día de la independencia, ¿verdad? Ya que hemos estado muchos días en cuarentena, entonces creo que cae bien venirse a relajar un ratito aquí a la playa. Venimos de aquí, de Soyapán. Pues el tráfico ha estado bastante pesado. Nos costó llegar como una hora y media, 2 horas. ¿Sí? ¿Se piensa ir este mismo día? Sí, claro, sí. Solo fue un ratito que hemos venido a disfrutar. Pues hay que quitarse uno el estrés, ¿verdad? Porque sí venimos de una situación bien difícil de estar encerrados, pero hay que salir teniendo precaución siempre, ¿verdad? ¿Con la familia? Sí, con la familia. Para el noticiero, Silvia Hernández. Cambiamos de información. El presidente de la Corte Suprema de Justicia dio su postura ante el estudio que hará el gobierno para hacer modificaciones a la Constitución de la República. Tras la noticia de que el vicepresidente Félix Ulloa será el encargado de estudiar la Constitución de la República para proponer modificaciones, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Armando Pineda Navas, cree que es bueno dar una revisión periódica a la Carta Magna. Pues yo no podría calificar ni de bueno ni de malo, es decir, la verdad es de que debe revisarse periódicamente la Constitución y si hace falta y hay consenso, pues deberá hacerse las reformas puntuales. Siempre se ha dicho de que la Constitución necesita tal vez alguna reforma y se ha dicho pues de que debe buscar el momento adecuado para hacerlo. Pineda Navas sostiene que toda iniciativa de modificación a la Constitución debe someterse al procedimiento de ley y su debida aprobación en la Asamblea Legislativa, para ser ratificado en el siguiente periodo legislativo. Así que nosotros estaríamos pendientes de qué es lo que se va a presentar en algún momento, la iniciativa que tendría que dársele a cualquier reforma de la Constitución, que como sabemos no puede ser menor de un número de 10 diputados. Asimismo, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia asegura que los distintos sectores sociales deben participar ante cualquier cambio a la Constitución para garantizar la democracia. Debe de haber la mayor participación de los distintos sectores de la sociedad que pudieran estar interesados en que se reforme la Constitución en cualquiera de sus disposiciones. William Chanta, TCS Noticias. La Fiscalía General presentó en el Juzgado de Paz de Ilopango el requerimiento en contra de Patricia Argueta Berríos, de 24 años, y su compañero de vida, Winston Vladimir Melara Hernández, de 25, quienes son acusados por el asesinato de su propio hijo de 1 año y medio de edad. La madrugada del 12 de septiembre, la Fiscalía allanó la vivienda donde ambos vivían con el menor, en la cual encontraron el cadáver del bebé enterrado en el patio después que los padres lo reportaran como desaparecido. Dicho tribunal definirá el día de la audiencia en las próximas horas en este caso que ha causado conmoción en la población salvadoreña. Compartimos el mismo sueño, llegar lejos. Salvadoreños, juntos seguiremos brillando. Texaco presenta El Tráfico. Y precisamente nos vamos con un reporte con el periodista Carlos Méndez, quien se encuentra en Soyapango con una situación respecto al paro de autobuses. Carlos, te escuchamos. Adelante. Así es, Eva, muy buenos días y también a ustedes, amigos televidentes. Es un gusto acompañarles un día más. Estoy ubicado en la colonia Los Conacastes de Soyapango, exactamente en el punto de buses de la ruta 7D, para informarles que ya está trabajando esta ruta de manera normal. Vamos a pedirle a mi productor que coloque las imágenes para que usted pueda observar que todas las unidades de transporte ya están estacionadas en este sector. Por supuesto, hay
algunas personas que ya están abordando las unidades de transporte colectivo que están prestando el servicio para dirigirse hacia su lugar de trabajo. Además, también, según hemos podido constatar, otra de las rutas de buses que transita en este sector es la 41B. También ya está reanudando labores, al igual que la ruta 7C, que se mantiene también en este sector de Soyapango, que se dirige desde la colonia Los Santos hasta la zona de la terminal de Occidente. En el caso de la ruta 7D, hace su recorrido desde aquí, desde la colonia Los Conacastes hasta la zona del Paseo General Escalón, y según nos comentan algunos transportistas, a pesar que las medidas impuestas por las autoridades para evitar contagios de COVID-19 están afectando sus bolsillos, esto había provocado problemas para ellos, pero a pesar de eso ya están reanudando labores otra vez para que la población de este sector de Soyapango no se vea afectada para llegar hacia su lugar de trabajo o hacia cualquier otro lugar de destino. Mencionarles también que la ruta 41A también, que pasa por acá, es la que había estado prestando el servicio para la mayoría de personas que transitan en este sector, también está laborando de manera normal. En este sector todas las rutas están trabajando de manera normal, e incluso la 41B, la 41C, hemos podido observar también microbuses de la ruta 7A, así que este sector de la zona de Soyapango ya puede transportarse de manera normal. Vamos a seguirles informando y con esto vamos a volver con ustedes. Gracias, Carlos, por la información. Muy importante, por cierto, para las personas que tienen que tomar el transporte colectivo en esta zona de Soyapango. Ya pueden circular con normalidad. Y nos vamos ahora con un reporte de la periodista Tatiana Arévalo. Adelante, Tatiana, buenos días. Hola, buenos días. Les saluda Tatiana Arévalo. En este miércoles nos encontramos desde la Avenida Revolución, donde podemos observar que ya están transitando los automovilistas que buscan incorporarse a la Alameda Manuel Enrique Araujo. Como recordamos, hace unos días ese estaba cerrado porque estaban realizando unas obras en tubería cerca del Hospital del Salvador, pero hoy ya está habilitado. Y con mucha fluidez están transitando por acá los automovilistas. En el carril contrario también, quienes desde la Alameda Manuel Enrique Araujo se incorporan a esta Avenida Revolución con mucha fluidez y el mismo panorama para ambos carriles. Si se deciden transitar por esta zona, salgan lo más temprano de sus casas para que no se les complique y lleguen rápido a sus lugares de destino, a sus trabajos u otras actividades que tengan que realizar ese día. Observamos, muy fluido, sin mayores complicaciones, carga vehicular poca, a medida avancen las horas, seguro eso va a ir incrementando. Este es el reporte que tengo para ustedes desde la Avenida Revolución. ¡Feliz día! ¿Cuántas veces utiliza una mascarilla? Médicos salvadoreños avalan su reutilización siempre y cuando su proceso de descontaminación sea el adecuado. Véalo en unos minutos solo por TCS Noticias en Canal 6. En la nota de salud de hoy vamos a hablar sobre las consecuencias que podría causar las uñas sucias, sin importar si se lava las manos con frecuencia. La información completa más adelante. IBW, asesoría, tecnología y experiencia para su empresa. IBW presentó Nacionales. Aquí lo tomamos los datos, se llena la rotulación de los tubos, se llena el VGPS y luego pasa a cada una de las cabinas. Si usted ve, está ordenado ahorita, la gente ya esperando. Gracias a Dios esto va a ser rápido. Ya los compañeros ya se están vistiendo para tomar la prueba. La población de Chalatenango está a la espera de los resultados para saber qué tratamiento seguir de llegar a ser COVID-19 positivos. Para mí está muy bueno porque hoy en ese tiempo tanta gripe que anda, ¿verdad? Está bien porque uno se preocupa, ¿verdad? Por eso del COVID que anda dando. Entonces, excelente. Me parece que estamos. Es gratuita, son tres cabinas, ¿verdad? Cada uno va a tomar 100 y pues los beneficiados pues somos los chalatecos, porque la verdad que necesitamos saber cómo estamos en cuanto al departamento con respecto al COVID. El coordinador del Ministerio de Salud sostuvo que realizaron las pruebas guardando las medidas de seguridad sanitarias. Sí, oye.
tenemos una logística. La logística es que, por ejemplo, en la mañana le entregamos un numerito, la cual hay una sola fila. Aquí lo tomamos los datos, se llena la rotulación de los tubos, se llena el VGPS y luego pasa a cada una de las cabinas. Si usted ve, está ordenado ahorita, la gente ya esperando. Gracias a Dios esto va a ser rápido. Ya los compañeros ya se están vistiendo para tomar la prueba. La población de Chalatenango está a la espera de los resultados para saber qué tratamiento seguir de llegar a ser COVID-19 positivos. Para mí está muy bueno porque hoy en ese tiempo tanta gripe que anda, ¿verdad? Está bien porque uno se preocupa, ¿verdad? Por eso del COVID que anda dando. Entonces, excelente. Me parece que estamos. Es gratuita. Son 3 cabinas, ¿verdad? Cada una va a tomar 100 y pues los beneficiados pues somos los chalatecos porque la verdad que necesitamos saber cómo estamos en cuanto al departamento con respecto al COVID. El coordinador del Ministerio de Salud sostuvo que realizaron las pruebas guardando las medidas de seguridad sanitarias. Tenemos una logística. La logística es que, por ejemplo, en la mañana le entregamos un numerito, la cual hay una sola fila. Aquí lo tomamos los datos, se llena la rotulación de los tubos, se llena el VGPS y luego pasa a cada una de las cabinas. Si usted ve, está ordenado ahorita. La gente ya esperando. Gracias a Dios esto va a ser rápido. Ya los compañeros ya se están vistiendo para tomar la prueba. La población de Chalatenango está a la espera de los resultados para saber qué tratamiento seguir de llegar a ser COVID-19 positivos. Para mí está muy bueno porque hoy en ese tiempo tanta gripe que anda, ¿verdad? Está bien porque uno se preocupa, ¿verdad? Por eso del COVID que anda dando. Entonces, excelente. Me parece que estamos. Es gratuita. Son 3 cabinas, ¿verdad? Cada uno va a tomar 100 y pues los beneficiados pues somos los chalatecos porque la verdad que necesitamos saber cómo estamos en cuanto al departamento con respecto al COVID. El coordinador del Ministerio de Salud sostuvo que realizaron las pruebas guardando las medidas de seguridad sanitarias. Tenemos una logística. La logística es que, por ejemplo, en la mañana le entregamos un numerito, la cual hay una sola fila. Aquí lo tomamos los datos, se llena la rotulación de los tubos, se llena el VGPS y luego pasa a cada una de las cabinas. Si usted ve, está ordenado ahorita, la gente ya esperando. Gracias a Dios esto va a ser rápido. Ya los compañeros ya se están vistiendo para tomar la prueba. La población de Chalatenango está a la espera de los resultados para saber qué tratamiento seguir de llegar a ser COVID-19 positivos. Para mí está muy bueno porque hoy en ese tiempo tanta gripe que anda, ¿verdad? Está bien porque uno se preocupa, ¿verdad? Por eso del COVID que anda dando. Entonces, excelente. Me parece que estamos. Es gratuita. Son 3 cabinas, ¿verdad? Cada uno va a tomar 100. Y pues los beneficiados pues somos los chalatecos porque la verdad que necesitamos saber cómo estamos en cuanto al departamento con respecto al COVID. El coordinador del Ministerio de Salud sostuvo que realizaron las pruebas guardando las medidas de seguridad sanitarias. Tenemos una logística. La logística es que, por ejemplo, en la mañana le entregamos un numerito, la cual hay una sola fila. Aquí lo tomamos los datos, se llena la rotulación de los tubos, se llena el VGPS y luego pasa a cada una de las cabinas. Si usted ve, está ordenado ahorita, la gente ya esperando. Gracias a Dios esto va a ser rápido. Ya los compañeros ya se están vistiendo para tomar la prueba. La población de Chalatenango está a la espera de los resultados para saber qué tratamiento seguir de llegar a ser COVID-19 positivos. Para mí está muy bueno porque hoy en ese tiempo tanta gripe que anda, ¿verdad? Está bien porque uno se preocupa, ¿verdad? Por eso del COVID que anda dando. Entonces, excelente. Me parece que estamos. Es gratuita. Son 3 cabinas, ¿verdad? Cada uno va a tomar 100 y pues los beneficiados pues somos los chalatecos porque la verdad que necesitamos saber cómo estamos en cuanto al departamento con respecto al COVID. El coordinador del Ministerio de Salud
sostuvo que realizaron las pruebas guardando las medidas de seguridad sanitarias. Tenemos una logística. La logística es que, por ejemplo, en la mañana le entregamos un numerito, la cual hay una sola fila. Aquí le tomamos los datos, se llena la rotulación de los tubos, se llena el IGPS y luego pasa a cada una de las cabinas. Si usted ve, está ordenado ahorita, la gente ya esperando. Gracias a Dios esto va a ser rápido. Ya los compañeros ya se están vistiendo para tomar la prueba. La población de Chalatenango está a la espera de los resultados para saber qué tratamiento seguir de llegar a ser COVID-19 positivos. Para mí está muy bueno porque hoy en ese tiempo tanta gripe que anda, ¿verdad? Está bien porque uno se preocupa, ¿verdad? Por eso del COVID que anda dando. Entonces, excelente. Me parece que estamos. Es gratuita. Son 3 cabinas, ¿verdad? Cada una va a tomar 100 y pues los beneficiados pues somos los chalatecos porque la verdad que necesitamos saber cómo estamos en cuanto al departamento con respecto al COVID. El coordinador del Ministerio de Salud sostuvo que realizaron las pruebas guardando las medidas de seguridad sanitarias. Tenemos una logística. La logística es que, por ejemplo, en la mañana le entregamos un numerito, la cual hay una sola fila. Aquí le tomamos los datos, se llena la rotulación de los tubos, se llena el IGPS y luego pasa a cada una de las cabinas. Si usted ve, está ordenado ahorita, la gente ya esperando. Gracias a Dios esto va a ser rápido. Ya los compañeros ya se están vistiendo para tomar la prueba. La población de Chalatenango está a la espera de los resultados para saber qué tratamiento seguir de llegar a ser COVID-19 positivos. Para mí está muy bueno porque hoy en ese tiempo tanta gripe que anda, ¿verdad? Está bien porque uno se preocupa, ¿verdad? Por eso del COVID que anda dando. Entonces, excelente. Me parece que estamos. Es gratuita. Son 3 cabinas, ¿verdad? Cada una va a tomar 100. Y pues los beneficiados pues somos los chalatecos porque la verdad que necesitamos saber cómo estamos en cuanto al departamento con respecto al COVID. El coordinador del Ministerio de Salud sostuvo que realizaron las pruebas guardando las medidas de seguridad sanitarias. Tenemos una logística. La logística es que, por ejemplo, en la mañana le entregamos un numerito, la cual hay una sola fila. Aquí le tomamos los datos, se llena la rotulación de los tubos, se llena el IGPS y luego pasa a cada una de las cabinas. Si usted ve, está ordenado ahorita, la gente ya esperando. Gracias a Dios esto va a ser rápido. Ya los compañeros ya se están vistiendo para tomar la prueba. La población de Chalatenango está a la espera de los resultados para saber qué tratamiento seguir de llegar a ser COVID-19 positivos. Para mí está muy bueno porque hoy en ese tiempo tanta gripe que anda, ¿verdad? Está bien porque uno se preocupa, ¿verdad? Por eso del COVID que anda dando. Entonces, excelente. Me parece que estamos. Es gratuita. Son 3 cabinas, ¿verdad? Cada una va a tomar 100 y pues los beneficiados pues somos los chalatecos porque la verdad que necesitamos saber cómo estamos en cuanto al departamento con respecto al COVID. El coordinador del Ministerio de Salud sostuvo que realizaron las pruebas guardando las medidas de seguridad sanitarias. Tenemos una logística. La logística es que, por ejemplo, en la mañana le entregamos un numerito, la cual hay una sola fila. Aquí le tomamos los datos, se llena la rotulación de los tubos. Volver a usarlas sin que pierdan su función de protección. Veamos el siguiente reportaje de la periodista Tatiana Arevalo. La pandemia del COVID-19 ha forzado a aceptar el uso generalizado de mascarillas y hay algo que ha tomado mucha importancia, su reutilización y desinfección. Y aquí surge la duda, ¿cómo utilizan los salvadoreños sus mascarillas? Llego a mi casa, me la quito, la lavo y la vuelvo a usar la próxima vez, otra vez. ¿Con qué la lava? Con jabón antibacterial. Y un poquito de lejía. La reutilizo una o dos veces.
O sea, cuando tengo lo suficiente, pero cuando no, pues la desinfestamos con alcohol o la medio la lavamos también con jaboncito, ¿no? Pues esta que ando, sí, la lavo bien, pero tengo mucho cuidado con la lavo con lejía, la restriego un poco, ¿verdad? Porque estar comprando también mascarilla todos los días. Para especialistas en salud, lo ideal sería utilizar una mascarilla por día, pero la situación económica de muchas familias hace que se recurra a la reutilización. La reutilización de las mascarillas es parte de la norma cotidiana. Y a pesar de no ser lo aconsejado, muchas de las personas se ven obligadas a hacerlo. Incide por un lado el factor económico, el stock y el abastecimiento. Bajo este contexto, sí se puede reutilizar una mascarilla, pero con un cuidado especial, pues el proceso incorrecto puede alterar su característica y también que pierda por completo su función protectora. Sí se pueden reutilizar cierto tiempo. Lo ideal es que estas mascarillas te duren entre una N95, una KN te puede durar hasta 15 días, si la utilizas bien y si la mantienes limpia. Una quirúrgica máximo 7 días. Entonces, ¿qué se debe evitar al reutilizar una mascarilla? Lavarlas con jabón. Utilizar alcohol para desinfectar, aplicar lejía, mojarla. Ninguna mascarilla de estas está diseñada para ser esterilizada o limpia con líquidos, aerosoles o spray. ¿Por qué? Porque está dañando el filtro. Una mascarilla que se humedece o se limpia con algo líquido está perdida. Esa mascarilla hay que descartarla. Es importante que la población sepa pues, que no tiene que desinfectar las mascarillas con alcohol, con lejía, con jabón. No debemos de hacer ninguna desinfección que no esté recomendada. Ahora que ya sabemos lo que daña una mascarilla si queremos reutilizar, le diremos los pasos correctos para utilizarla más de una vez, siempre y cuando esté limpia. Si no fuese posible, no tenemos las posibilidades de adquirir una mascarilla nueva todos los días, entonces podríamos utilizar así, tener nuestra mascarilla de lunes, del martes, de cada día de la semana, y guardarla en ese sobre de papel. Pudiera ser un sobre manila y rotulados para que podamos utilizarla. Se consideran que hasta 5 veces, hasta 7 veces en algún momento, pero si no, podemos ponerle un tiempo de vida, digamos unos 5 veces nada más, y ya tenemos una mascarilla que nos pueda durar, o 4 veces y tenemos una mascarilla para todo el mes. Tú puedes agarrar 10 mascarillas y 10 bolsitas limpias. Y las numeras, tienes del 1 al 10, 10 mascarillas. Y solo vas a ocupar una mascarilla por día. Tú el día 1 ocupas la número 1, todo el día, con tus manos limpias, la retiras y la metes en la bolsa número 1. El día número 2, ocupas la número 2 y así consecutivamente vas con los demás días. ¿Qué es lo que estás garantizando? Que cada mascarilla solo la estás ocupando una vez por día. Y al llegar al día 10, la mascarilla número 1 está limpia, porque el virus no vive tanto. Las mascarillas son parte de nuestra nueva realidad. Trate de mantenerlas limpias y en un lugar adecuado. Recuerde que es un accesorio que hay que llevar a todos lados para protegernos. Con imágenes de Enrique Salazar, en Foco, Tatiana Arévalo. Muy claro el reportaje, hay que tomarlo en cuenta si es que va a reutilizar las mascarillas. Información muy puntual. Gracias, Tatiana, por la actualización. Y precisamente vamos con Tatiana con información ahora en vivo de tráfico vehicular hasta la Panamericana, específicamente la altura de la Basílica de Guadalupe. ¿Cómo se encuentra la carga en ese punto? Gracias, Eduardo. Nos hemos trasladado a la carretera Panamericana a la altura de la Ceiba de Guadalupe. Lo podemos ver en las imágenes, estamos en una de las paradas más importantes de este sector. Lucen bastante vacías, extraño para hacer un miércoles a esta hora, pero lucen muy vacías. Las unidades de transporte con total normalidad viene aquí a sus puntos y bueno, quienes están aquí, los salvadoreños, hacen uso de cada una de estas unidades de transporte para dirigirse a sus actividades diarias este miércoles. Podemos observar que todos pues hay que reiterar siempre el uso de la mascarilla y las personas son muy responsables todas con su mascarilla para prevenir los contagios del COVID-19, que ya sabemos que no tenemos que confiarnos y siempre tomar las medidas preventivas para no contagiarnos nosotros ni nuestras familias. Respecto al tránsito, está muy fluido por ese sector. Automovilistas que busquen pasar por la zona para incorporarse al Boulevard de los Próceres o a la Alameda Manuel Enrique Araujo pueden hacerlo sin complicaciones, fluido. La carga vehicular es moderada, así es que salgan temprano desde sus casas para dirigirse hacia sus trabajos
actividades de este día. El carro, al contrario, también fluido para quienes buscan Santa Tecla o el occidente del país. Así es el panorama en la Ceiba de Guadalupe. Con estas imágenes, regreso la señal contigo, Eduardo. Muy bien, gracias por la actualización. Vamos a estar pendiente de esto y otros puntos también importantes de carga vehicular en la mañana. Tus recargas te llevan más lejos, más rápido. Recibí WhatsApp gratis al recargar desde 210. Sé parte de nuestra red LTE 4.5G. Tigo presenta tecnología. Tus recargas Tigo te llevan más lejos, más rápido. Recibí WhatsApp gratis por 14 días. Recarga desde 210 y sé parte de nuestra red LTE 4.5G. Tigo. Y nos vamos a nuestra sección de tecnología y le vamos a presentar cuáles son los nuevos servicios que ha presentado Apple. Apple le apuesta a la oferta de contenido. La compañía estadounidense anunció el martes que su Apple One, que estará disponible a finales de este año, incluirá televisión, música y noticias, entre otros contenidos, en una sola suscripción, cuyo paquete básico comenzará con una mensualidad de $15. Un plan familiar de $20 por mes puede ser compartido por hasta 6 personas. Mientras que un paquete actualizado de $30 agrega Apple Fitness Plus, Apple News Plus y almacenamiento adicional en la nube. El servicio Fitness Plus está vinculado a su línea de relojes inteligentes, que se mejoró con un Watch SE a $279, un precio más bajo que el de modelos anteriores. Apple también presentó su smartwatch Serie 6 a partir de $399 y agregó nuevas funciones que incluyen monitorear el sueño y los niveles de oxígeno en la sangre, así como detectar cuándo los usuarios se lavan las manos. El gran ausente en el evento de Apple fue el muy esperado iPhone para 5G. A pesar de que el mercado global de smartphones sigue a la baja, analistas esperan que la nueva generación del producto estrella de Apple haga su debut el próximo mes, tras la interrupción en la producción causada por la pandemia del nuevo coronavirus. Tus recargas te llevan más lejos, más rápido. Recibí WhatsApp gratis al recargar desde 210. Sé parte de nuestra red LTE 4.5G. Tigo presentó tecnología. Muy bien, vamos a más información. Le vamos a presentar la historia de un hombre de la tercera edad que ha superado muchos retos en la vida. Es el noticiero de Canal 6 que nos presenta esta nota. Con su rostro cansado y sus 70 años, don Rubén López busca seguir sobreviviendo con su trabajo, utilizando mascarilla y lentes protectores. Él sabe que la situación por el coronavirus no está tan fácil. Sin embargo, la necesidad de comprar su comida lo obliga a dejar su hogar y lustra zapatos. Ahorita no está muy bien, está algo malo. ¿No hay muchos clientes? No, son pocos. Pese a sus dificultades, su deseo de obtener ingresos para el día a día es más fuerte. Solo puede utilizar una mano para lustrar y una de sus piernas que le causa molestias. Aún así, cada día sale desde temprano hacia el parque de Nejapa. Yo vengo de la ferrocarril, de ahí por la granja. Y salgo a las 7, llego a las 8 aquí. Me dio un derrame cerebral, se me paralizó todo el lado izquierdo. Ya no pude trabajar en mi trabajo. Solo con una mano puede hacer. Sí, solo con una mano. Durante los últimos meses de confinamiento, lo único que le ayudó a salir y salvaguardar las medidas fue la ayuda que el gobierno dio a través de las bolsas solidarias. Sin eso no hubiera podido sobrevivir. Como lo llevaron las bolsas de alimentos, ahí estuvimos manteniéndolo. Esta caja de herramientas es un regalo de un amigo muy querido desde el año 2001 y desde esa fecha lo ha acompañado a don Rubén para poder hacer este trabajo. Él comenta que durante la pandemia pasó momentos bastante difíciles y ahora que se ha dado la apertura económica ha vuelto a laborar aún en medio de las dificultades. Desde allí para acá he venido trabajando en esto. Pero ha habido momentos que no ha tenido para la comida, don Rubén. Sí, hay momentos que no, sí, no he tenido nada para comer. ¿Le ha tocado aguantar? Sí.
Él tiene 20 años de vivir solo por lo que tiene que ver cómo obtener dinero y para solventar sus gastos. Y dice que extraña que alguien se preocupe por él y esté pendiente. Hay que hacerle duro, porque sí, no tiene quien lo espere aún. Vaya, don Rubén, muchas gracias. Los días que comenta que ha ganado bien son cuando obtiene $5, pero hay momentos que regresa con las manos vacías. $5. Vale, por lo menos hoy ya me hice tres. Pa. ¿Y a veces no hace nada? No, a veces nada también. Ni uno. A veces así como viene, así regresa sin nada. Sí, sí, sí. Las personas que lo conocen comentan que es admirable porque a pesar de su edad sale en busca de ingresos. Todos los días vengo en la mañana, platicamos, bromeamos y él siempre está de buen humor. Él nunca está enojado. Hay veces que le voy a sacar cafecito allá a la alcaldía. Se rebusca de cualquier forma. Uno, como buen salvadoreño, sea tenga dificultades o tenga enfermedades, tiene que salir a rebuscarse. Vemos como el señor que lustra zapatos, vemos la discapacidad que tiene. Y por medio, pues él así se rebusca para ganarse el sustento diario. Don Rubén, por falta de recursos, no cuenta con un celular, así que para los que desean ayudar pueden comunicarse al correo elnoticiero@tcs246.com o al 2209-2039 en día de semana. Con imágenes de Roberto Linares para el noticiero Briseida Morán. Instala en tu casa el internet de verdad y si lo adquieres hoy te duplicamos la velocidad. Cable Color, el internet más rápido de El Salvador. Presenta Internacionales. Iniciamos las internacionales en los Estados Unidos, donde organizaciones que defienden los derechos de los migrantes mantienen sus esfuerzos para evitar que el TPS sea cancelado. Salven el TPS. Ese es el mensaje que cientos de beneficiarios del programa trajeron al Capitolio. Los que podemos votar somos la voz y el voto de nuestros hermanos y hermanas que tienen TPS. Biden prometió impedir deportaciones de tepecianos a países no seguros y dar TPS a los venezolanos. Pero los activistas quieren una promesa clara para todos los que integran el programa. ¿Pero cuál es el estatus legal de los tepecianos ahora? Tienen bajo el registro federal hasta enero 2021, pero puede ser extendido para los hondureños solo hasta marzo 2021 y para los salvadoreños hasta noviembre 2021. Después podrían deportarlos. Se ha llamado a que todos los jueces de la Corte del Noveno Circuito revisen la decisión. Podrían cambiarla o ratificarla. Si se pierde el caso, aún se podría apelar a la Corte Suprema. Los tepecianos dicen que también hay que tener en cuenta otro tema muy importante, su aportación económica a los Estados Unidos. El año pasado pagaron $4,600 millones en impuestos, pero si los tribunales siguen apoyando la decisión de Trump, hay otras opciones legales. Una es pedir una visa U si fue víctima de un crimen violento y cooperó con las autoridades. Otra es que un hijo ciudadano estadounidense de al menos 21 años lo reclame. Tienen derecho de pedir cancelación de deportación porque han estado aquí más de 10 años. Y si tienen padres, hijos o parejas, ciudadanos o residentes, pueden pedir eso, que a lo cual resultara en una residencia. Tan solo pensar en la deportación estremece a esta madre de 5 hijos nacidos en Estados Unidos. Lleva 20 años aquí. Muy triste, porque es algo que me duele el corazón. En Washington, Pablo Gato, Univisión. El huracán Sally continúa generando preocupación, temor entre muchas personas, sobre todo en la zona del Golfo de México, amenazando Alabama y también la zona de Mississippi. Sally golpea la costa estadounidense del Golfo de México. El huracán categoría 1 provocaba el martes por la noche lluvias y fuertes vientos con la posibilidad de dejar inundaciones históricas, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Los estados de Alabama, Luisiana y Mississippi estaban en alerta a tan solo semanas de que el huracán Laura azotara Texas y Luisiana. Mi esposo estaba muy escéptico de venir al albergue por la pandemia y luego le dije, nos van a revisar a todos y revisaron nuestra temperatura y así entramos. Sally, que se formó al sur de Florida, donde produjo intensas lluvias durante el fin de semana, es uno de los 5 ciclones actualmente activos en el Atlántico.
un fenómeno que solo se había registrado una vez en el pasado, en septiembre de 1971. Además de Sally, están en actividad el huracán Paulette, las tormentas tropicales Teddy y Vicky y la depresión tropical René. Ha habido tantas tormentas tropicales en el Atlántico este año que la Organización Meteorológica Mundial de la ONU está a punto de quedarse sin nombres por segunda ocasión en la historia. La última vez fue en 2005, el año en que el huracán Katrina devastó Nueva Orleans. Seguimos con la información. Mire, le contamos que Israel firmó acuerdos históricos con Emiratos Árabes Unidos y todo esto respaldado por el presidente Donald Trump, interesado en mostrarse como un pacificador. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, firmó el martes en Washington acuerdos históricos con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. El pacto fue impulsado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, interesado en mostrarse como pacificador a 7 semanas de las elecciones presidenciales en las que busca la reelección. En 72 años han hecho 2 acuerdos y nosotros hemos hecho 2, como saben, en el periodo de un mes. Y eso es por su liderazgo y por el hecho de que está liderando el camino. Tenemos muchos países en su región, en esa parte del mundo, que también firmarán muy pronto. Trump aseguró que otros 5 o 6 países seguirán el mismo camino muy pronto, sin precisar cuáles. De su lado, Netanyahu calificó los acuerdos como un hito histórico. Y las bendiciones de la paz que hagamos hoy serán enormes. Primero, porque esta paz eventualmente se expandirá para incluir a otros estados árabes y al final puede poner fin al conflicto árabe-israelí de una vez por todas. Emiratos y Bahrein, 2 monarquías sunitas, tienen en común con Israel la antipatía hacia Irán, que también es el enemigo número 1 de Estados Unidos en la región. El gobierno de Trump siempre ha dicho que quiere transformar la zona, acercando a Israel y a los árabes hacia una suerte de alianza contra Irán. Estos acuerdos perfilan un cambio de época y parecen relegar a un segundo plano la cuestión palestina. Los palestinos afirman que el acuerdo es una puñalada en la espalda y convocaron a manifestaciones. Decenas de militantes se reunieron el martes frente a la Casa Blanca para protestar por la firma de los acuerdos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido al Senado una consulta popular para llevar a juicio, dijo, a 5 expresidentes que los acusa de corrupción y también de privatizaciones ilegales. Andrés Manuel López Obrador promueve una consulta para enjuiciar a sus predecesores. El presidente de México pidió el martes al Senado un referéndum para procesar a sus 5 antecesores en el cargo, a los que acusa de corrupción y privatizaciones ilegales de bienes públicos. Los 5 exmandatarios sujetos de los eventuales juicios serían Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que gobernaron sucesivamente a México de 1988 a 2018. México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada. López Obrador presentó la solicitud pese a que aseguró que su partido logró reunir las firmas ciudadanas para ese propósito. Bajo la ley mexicana, una solicitud de consulta popular puede ser presentada por el presidente, una de las cámaras del Congreso o por ciudadanos, aunque la Suprema Corte de Justicia debe decidir si es constitucional. El mandatario pidió que la eventual consulta tenga lugar el 6 de junio de 2021, a la par de las elecciones intermedias, en las que se renovará la Cámara de Diputados, varias gobernaciones y otros cargos locales. El expresidente Felipe Calderón dijo que López Obrador confunde la República con un circo romano y lo invitó a presentar pruebas a la Fiscalía en lugar de preguntar a la multitud si se condena o perdona a inocentes. Bien, y ahora nos vamos a Honduras, donde la policía reprimió a cientos de manifestantes que salieron a las calles en el 15 de septiembre, el día de su independencia también, esto para protestar en contra del gobierno por la corrupción en el uso de los fondos para la pandemia.
Cientos de manifestantes fueron reprimidos por la policía el martes en Honduras. En medio de los festejos por el 199 aniversario de la independencia de Centroamérica, los manifestantes salieron a protestar por el mal manejo de los fondos que el gobierno aprobó para combatir la pandemia. El Estatal Consejo Nacional Anticorrupción ha denunciado el saqueo de los fondos públicos con las compras sobrevaloradas de material, equipos y 7 hospitales móviles, de los cuales solo han llegado 2 que no funcionan todavía. Unos 1,000 manifestantes se habían concentrado en el Parque Central de Tegucigalpa cuando fueron atacados con bombas lacrimógenas y una tanqueta de chorros de agua. Los inconformes se protegieron entre los edificios y contraatacaron con piedras, con saldo de media docena de personas con lesiones leves. Debido al aislamiento ordenado para contener el coronavirus, el gobierno suspendió los desfiles de estudiantes y militares con los que se conmemora anualmente el aniversario de la independencia. Sin embargo, el presidente Juan Orlando Hernández y sus ministros participaron en una ceremonia en una plaza del Banco Centroamericano de Integración Económica. Buenos días.
Ay, ay, ay. ¿Y qué es lo que pensaba? ¿Que por ponerle esas alas a los costados y la media colepato atrás iba a volar? No, es que vio muchas películas de James Bond y vieron lo que se despegó. No se despegaron las llantas del suelo, se despegó la caperuza del golpe que le pegué enfrente. No, no, de verdad no sé qué estaba pensando. Pero bueno, por lo menos el resultado ya lo obtuvo. Esa prueba de error que hizo, ya entendió que no pasa nada. No iba a volar. De la mañana con 5 minutos, gracias por continuar con TCS Noticias y nos vamos de inmediato con nuestros equipos que ya están listos para informarlos qué es lo que está sucediendo en San Salvador. Vamos a iniciar con la periodista Ana Quintanilla, adelante. Muy buenos días, compañeros en el estudio, amigos televidentes, qué placer saludarles en este miércoles donde ya llegamos a la mitad de la semana y es justo y necesario el poder recargar nuestras energías. ¿A dónde nos hemos trasladado en esta ocasión con mi compañero Salvador? Bueno, estamos en la carretera Panamericana para compartir con ustedes cómo se lleva a cabo el movimiento de los vehículos y también el movimiento de las personas que ya van buscando sus lugares de trabajo. Vemos mucha carga vehicular en ese sector, aquellas personas que vienen del occidente de nuestro país, del sector de Santa Tecla, de Lourdes, algunos también que se vienen incorporando desde Santa Ana y van buscando la Plaza del Divino Salvador del Mundo, la Autopista Sur o también la Alameda Manuel Enrique Araujo. Por favor, no hay que olvidarse de siempre seguir con cada una de las medidas sanitarias. Es momento de utilizar la mascarilla, de lavarse las manos, de utilizar el alcohol gel. Por favor, no hay que olvidarnos de todo esto y, por supuesto, respetar las señales de tránsito. Hay que mencionar que ayer 15 de septiembre la mayoría de personas tenían asueto y podíamos observar las carreteras prácticamente solas. En esta ocasión ya regresamos a la normalidad, nuevamente a trabajar, y por eso le hacemos la invitación para que por favor respete las señales de tránsito y que mientras pase el tiempo la carga vehicular va aumentando poco a poco. Con esta información retornamos al estudio. Muy buenos días. Gracias, Ana. Buenos días para ti también. Y ahora nos vamos con nuestra periodista Tatiana Arévalo. Ella se encuentra en la zona de Los Chorros. Adelante, Tatiana.
Gracias, Eva. Nos encontramos en el bulevar, en la carretera de Los Chorros, a la altura de Las Delicias, donde podemos observar que hay muy poca fluidez de vehículos para quienes se dirigen hacia el occidente del país, Lourdes, Colón, todos esos municipios. Esos automovilistas pues se incorporan desde el bulevar Monseñor Romero o Santa Tecla y vemos que con total fluidez están circulando por la zona. El mismo panorama para quienes vienen subiendo desde los municipios ubicados en el occidente del país, Lourdes, Colón, con mucha fluidez. Eso sí, hay más carga vehicular para quienes vienen subiendo. Se observan más automovilistas que se dirigen posiblemente a Santa Tecla y las zonas de la capital. Siempre el llamado a manejar a la defensiva y tener mucha precaución. Sabemos que esa carretera de Los Chorros es muy peligrosa si no vamos con la velocidad permitida y si no respetamos el reglamento de tránsito. Así es que el llamado siempre a la precaución. Y algo que siempre ya es una problemática cada vez que llueve por ese sector es la poza de agua que se forma para quienes vienen desde el Monseñor Romero y buscan incorporarse a Santa Tecla. Podemos observar ahí los automovilistas que deben orillarse para poder transitar por esa zona. Así es que nuevamente el llamado a las autoridades a realizar los trabajos pertinentes, a tomar cartas en el asunto, ya que cada vez que llueve, la poza de agua se forma en ese lugar. Así el panorama en la carretera de Los Chorros. Con estas imágenes, Eva, regreso la señal contigo. Excelente, gracias Adriana por la información. Está muy fluida la zona de Los Chorros para quienes tienen que transitar por esta zona. Y nos vamos ahora con un reporte de la periodista Lidia Gamaya. Adelante. Compañeros en el estudio y a nuestros amigos televidentes que están en sintonía de TCS Noticias, quiero comentarles que a esta hora de la mañana me encuentro sobre el final del Boulevard Venezuela y la calle Amberes para mostrarles cómo se comporta el tráfico. Afortunadamente no hay complicaciones, sin embargo es importante hacerles el llamado a salir con anticipación de sus hogares para evitar cualquier inconveniente en el camino. También la importancia de respetar las leyes de tránsito. Cedamos el paso cuando se puede, hagamos la diferencia para evitar accidentes que dejen saldos lamentables. Ahí tienen en pantalla los que buscan la Alameda Manuel Enrique Araujo y dirigirse a diferentes sectores de San Salvador. De igual manera, los que vienen de ese sector, ya vemos los autobuses que vienen de la terminal de Occidente o que se dirigen hacia ese sector. También es importante hacerles el llamado para mantener una cuarentena domiciliar voluntaria. Recordemos que el COVID-19 todavía circula en el territorio nacional y es indispensable acatar las medidas sanitarias para evitar que se propague aún más el coronavirus en nuestro país. Ahí puede observar usted en su pantalla los que buscan el Boulevard Venezuela, el Boulevard del Ejército y diferentes sectores. Ya los salvadoreños van a sus lugares de trabajo o a realizar cualquier otra diligencia. De igual manera, los que se dirigen sobre la calle Amberes buscando la Alameda Manuel Enrique Araujo o también la Zona Rosa. Así se comporta el tráfico en este sector para que usted lo tenga en cuenta. Y con estas imágenes, regreso a la señal de estudio. Buenos días. Gracias, Lidia. Buenos días para ti también. Y nos vamos ahora con el periodista Carlos Méndez. Él se encuentra en Soyapango. ¿En qué zona, Carlos? Adelante. Así es, en la Plaza Jerusalén es donde estoy ubicado. Esto es en el centro de Soyapango, exactamente a un costado de la Alcaldía Municipal. Y estoy acá para mostrarles cómo está el panorama. Y es que aquí todo parece haber vuelto a la normalidad. El comercio ya está abierto, las personas están caminando hacia sus lugares de trabajo con sus respectivas mascarillas y sus medidas. Bueno, ahí tenemos el centro de Soyapango, tal y como nos decía Carlos Méndez. Nos estaba actualizando también antes de que ya no había problema en el paro de buses de esta zona. Así que el transporte colectivo está circulando con normalidad. Aquí tenemos parte del centro de Soyapango, que es otra vía que se utiliza en vez del Boulevard del Ejército. Hay bastantes vehículos, sin embargo, no representa ningún problema hasta este momento, según lo que estamos viendo. Esta es información en vivo. Hasta que llegamos con nuestros equipos, vamos con más información. Thank you.
7 de la mañana con 12 minutos, vamos a hacer actualización de gráficas de COVID-19 para que usted vea cómo se encuentran los datos a nivel centroamericano de julio a agosto. Vea la acumulación de los casos: Panamá, 102.832, Guatemala, 82.684, Honduras está registrando 68.620, Costa Rica con un crecimiento, 58.137, nuestro país, 27.166, muy por debajo de los demás. Más y Nicaragua, una línea recta, pues no actualiza los datos, se ha mantenido en las últimas semanas con esa cantidad, 4.961. Continuamos con la información a nivel nacional. Miren, su discurso para conmemorar el 15 de septiembre, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que El Salvador todavía no es un país independiente y además planteó los desafíos para el año 2021. ¡Vista a la derecha! ¡Atención, presente! El gobierno organizó la celebración de los 199 años de independencia patria en Casa Presidencial. El presidente Nayib Bukele, junto a la primera dama, Gabriela de Bukele, encabezaron el acto, en los que participaron las diferentes ramas de la Fuerza Armada. Al lugar también llegaron los ministros de gobierno, un pequeño grupo de diputados y diplomáticos. El jefe de Estado inició su discurso poniendo en duda la independencia de El Salvador. Nuestro país no es en realidad independiente. No es independiente de la pobreza, de la violencia, de la desigualdad. No es independiente de la exclusión. No somos independientes de los grupos de poder que han gobernado nuestro país desde siempre. Mientras la Fuerza Aérea recorría los cielos salvadoreños, el presidente Nayib Bukele sostenía en su discurso que poderes internos buscaban afectar el país. Antes, los que querían destruirla eran poderes extranjeros. Ahora, los que quieren destruirla son poderes internos. Nuestras amenazas no son extranjeras. Son locales. Y eso no lo digo yo, eso lo sabe el pueblo salvadoreño que lo ha sufrido en carne y propia. Esa amenaza de los poderes locales que quieren destruir nuestra patria, que quieren interrumpir nuestro proceso de independencia que inició con hombres y mujeres valientes en 1821. Refiriéndose a la noche del 3 de febrero, cuando se proclamó ganador de la presidencia, aseguró que ese tiempo fue un acto de independencia. Los salvadoreños en aquel momento decidieron independizarse no de un poder extranjero, sino de dos bandos que mantuvieron los poderes formales por décadas. Nos condenaron a la pobreza, a la exclusión y al abandono por más tiempo. Sobre la emergencia para atender la pandemia del COVID-19, el presidente Bukele dijo que El Salvador se ha destacado en todo el mundo. Y a pesar que no hay un dato duro para poder probar esto que voy a decir, pero ustedes lo mismo lo pueden ver. Yo me atrevería a decir que ningún otro país del mundo ha respetado las medidas sanitarias como lo hemos hecho nosotros. Me atrevería a decir que El Salvador es uno de los países del mundo que cumple más las medidas. Y eso se refleja en los números de la pandemia y se refleja en el número de camas en los hospitales vacías. Y luego dedicó unos minutos para hablar de los proyectos de su plan de gobierno a ejecutar en los próximos años. El viaducto de los Chorros, que si están impresionados por el puente del Bypass de la Libertad, esperen a ver ese otro viaducto. Estamos remodelando nuestro aeropuerto internacional, la nueva terminal de pasajeros. Empezaremos a construir la nueva terminal de carga, la reactivación del puerto de la Unión. Con nuestros amigos de la Embajada de Japón, el ferry, nuestro nuevo aeropuerto en Oriente. Y mientras daba su discurso, se le cayó la banda presidencial y la primera dama acudió a su auxilio. ¿Qué hago sin la primera dama? Se me cae hasta la banda. El presidente Bukele planteó los desafíos que le esperan a El Salvador el año entrante. El año 2020, con esta lucha heroica de todo un pueblo, contra un enemigo que no distinga quién ataca, nos ha demostrado lo que estamos hechos.
y servirá como antesala para sellar la decisión del soberano pueblo cuando éste complete su veredicto democrático en el 2021, el año del Bicentenario, el año que cumpliremos 200 años desde que iniciamos nuestro proceso de independencia patria. Entre aplausos y con las notas de la granadera, la marcha oficial de la presidencia, el mandatario, acompañado de su esposa Gabriela de Bukele y su hija Laila, terminó su discurso de 35 minutos. Tenemos mucho por qué luchar, todos, por los que nos antecedieron, por los que han venido y por los salvadoreños que vendrán. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. William Chanta, TCS Noticias. Instructores de bandas de paz de diferentes zonas del país, pues conmemoraron a su manera la independencia. Es la melodía del himno nacional que esta tarde sonó en uno de los lugares más representativos del país, el monumento al divino salvador del mundo. Son instructores de bandas de paz de diferentes centros educativos quienes se organizaron para conmemorar de forma simbólica el 199 aniversario de la independencia patria. Porque no podemos perder esto. Esto es muy importante. Esto es en otro sagroso modo. Hemos querido que sea en forma simbólica recordar pues, que estamos celebrando nuestro 199 aniversario de independencia patria. Lo que necesitábamos hacer era mandar ese mensaje a toda la juventud que ahora no ha podido salir a las calles a celebrar la independencia de nuestro país. Hoy lo queremos hacer nosotros, representarlo de la mejor manera. Para hacer alusión a las fiestas independentistas, estos músicos tocaron melodías que representan nuestro folclore, entre ellas el carbonero, que es considerada por muchos como el segundo himno nacional de El Salvador. El 15 de septiembre es una fecha muy importante para las bandas de marcha. Y este año, al ver que no hemos podido realizar los desfiles y las actividades que normalmente hacemos como directores de bandas, hemos tomado la iniciativa para que en las calles de nuestro país no falte la tradición de las bandas de marcha. Estos expertos en los instrumentos afirman que preparar esta actividad requirió de varias semanas. Bueno, ha sido una tarea compleja, totalmente de forma virtual, esa es la manera en la que lo hemos hecho. Y sí tuvimos la necesidad de tener que vernos en alguna oportunidad para realizar un ensayo, pues estas cosas requieren ese tipo de tiempo. Y aunque se trató de una actividad simbólica, estos instructores de la Banda de Paz quisieron demostrar la grandeza de los salvadoreños y por supuesto celebrar por todo lo alto el 199 aniversario de nuestra independencia patria. Roberto Cardoso para Tele2. Muy bien, llegamos a las 7 de la mañana con 20 minutos. Mire, muchas familias aprovecharon ayer, el 15 de septiembre, el feriado para poder pasear. Y uno de los paseos fue precisamente en los planes de Renderos, al sur de San Salvador. Los planes de Renderos ha sido un referente turístico de muchos salvadoreños que por años llegan a este lugar ubicado en la zona sur de San Salvador para pasar un momento en familia. Y este 15 de septiembre no fue la excepción. Las personas aprovecharon el día feriado para pasar un momento único y están conscientes que la pandemia del COVID-19 no se ha terminado. Por ello están siguiendo al pie de la letra las medidas de bioseguridad. Aquí hemos venido a disfrutar después de esta gran crisis que hemos tenido, y hemos venido a disfrutar, a desestresarnos, porque todo este tiempo solo fue encierro y encierro, pues esperamos aquí la pasemos bonita en un momento. Pero siempre con las debidas precauciones, porque sabemos que todavía esto está, que todavía no estamos bien del todo, esperando en Dios que sí, que algún día vamos a estar todos para gozar felices y contentos, y hay que hacer caso a todas las medidas que nos dan. Algunos turistas intentaron obtener una foto desde el mirador, pero por el momento este se encuentra cerrado para evitar aglomeraciones. Las artesanías no pueden faltar. Muchos comerciantes dicen estar cumpliendo con lo establecido por el Ministerio de Salud para ofrecer sus productos.
También necesitamos que ellas vengan con su mascarilla, que los niños los protejan. También tenemos alcohol gel, que ellas también anden, porque para así vamos a prevenir un rebrote. Sí, la verdad que está bastante concurrido aquí en los planes de Renderos, ¿verdad? Y los negocios pues ya dieron su reapertura. Y nosotros como comerciantes tomando las medidas, mascarilla, alcohol gel, sanitizando nuestros productos siempre, y el visitante igual. La larga fila de vehículos fue notoria. La mayoría de personas que visitan los planes de Renderos lo hacen porque acá elaboran unas deliciosas pupusas. Estos negocios de comida están preparados y desde la entrada se está realizando la toma de temperatura, la aplicación de alcohol gel y el distanciamiento de las mesas para evitar contagios de COVID-19. Los clientes aseguran que las medidas son importantes y eso da confianza para que ellos puedan comprar los productos. Ah, pues bien, fíjese que en todos los negocios que he visto ahorita, todo está bien cabal, con la seguridad que dan las noticias, ¿está bien, ma? Sí, están con todas las medidas que han puesto, vean. Sí, para toda la familia, todos. Para el próximo sábado 19 de septiembre se abrirán las puertas del mirador para los turistas, pero las recomendaciones siguen siendo las mismas. Recuerde que si va a visitar este destino turístico, es importante que haga el uso correcto de la mascarilla, el lavado constante de manos y sobre todo hacer la práctica del distanciamiento social. Edgardo Portillo, TCS Noticias. 7:23, vamos a cambiar de información. El presidente de la Corte Suprema de Justicia pues ha dado postura en torno al estudio que va a realizar el gobierno a reformas a la Constitución de la República. Tras la noticia de que el vicepresidente Félix Ulloa será el encargado de estudiar la Constitución de la República para proponer modificaciones, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Armando Pineda Navas, cree que es bueno dar una revisión periódica a la Carta Magna. Pues yo no podría calificar ni de bueno ni de malo, es decir, la verdad es de que debe revisarse periódicamente la Constitución y si hace falta y hay consenso, pues deberá hacerse las reformas puntuales. Siempre se ha dicho de que la Constitución necesita tal vez alguna reforma y se ha dicho pues de que debe buscar el momento adecuado para hacerlo. Pineda Navas sostiene que toda iniciativa de modificación a la Constitución debe someterse al procedimiento de ley y su debida aprobación en la Asamblea Legislativa para ser ratificado en el siguiente periodo legislativo. Así que nosotros estaríamos pendientes de qué es lo que se va a presentar en algún momento, la iniciativa que tendría que dársele a cualquier reforma de la Constitución, que como sabemos no puede ser menor de un número de 10 diputados. Asimismo, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia asegura que los distintos sectores sociales deben participar ante cualquier cambio a la Constitución para garantizar la democracia. Debe de haber la mayor participación de los distintos sectores de la sociedad que pudieran estar interesados en que se reforme la Constitución en cualquiera de sus disposiciones. William Chanta, TCS Noticias. Seguimos con la información. Mire, un paracaidista de la Federación Salvadoreña que saltó desde un avión aproximadamente a 5.000 pies de altura reportó un inconveniente con su paracaídas al momento de participar en una exhibición privada, cayendo rápidamente en una zona de Ilopango. Y estamos viendo esta imagen donde ya se le estaba descomponiendo y ya iba cayendo. Luego de una búsqueda por parte de elementos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, fue localizado sano y salvo, gracias a Dios. El joven afectado dijo que era la primera vez que le ocurría algo así. Gracias a su experiencia y haciendo uso de todos los instrumentos, controló la situación y logró realizar un aterrizaje forzoso. Está en el sector conocido como Changayo. Esas son unas impresionantes imágenes. La Fiscalía General presentó en el Juzgado de Paz de Ilopango el requerimiento en contra de Patricia Argueta Berríos, de 24 años, y su compañero de vida, Winston Vladimir Melara Hernández, de 25, quienes son acusados por el asesinato de su propio hijo de 1 año y medio de edad. La madrugada del 12 de septiembre, la Fiscalía allanó la vivienda donde ambos vivían con el menor, en la cual encontraron el cadáver del bebé enterrado en el patio, imagínese, después que los padres lo reportaran como desaparecido. Dicho tribunal definirá el día de la audiencia en las próximas horas en este caso que ha causado conmoción entre la población salvadoreña.
7 de la mañana con 27 minutos ya de la mañana. Mire, le vamos a contar cómo en Santiago Nonualco, departamento de La Paz, celebraron el Día de la Independencia. Los más de 41 participantes de la primera carrera ciclística en el municipio de Santiago Nonualco, el departamento de La Paz, están listos. Recorrieron las principales calles del municipio. Lo único que importaba era el amor a ese deporte. Esto con el objetivo de crear deportes sanos en nuestros habitantes y también de los alrededores que han querido venir a participar. Han recorrido 3.2 kilómetros en el casco urbano, más que todo de la zona, para poder empezar a practicarlo, ¿verdad?, de manera constante. Entre las categorías que participaron están masculino, femenino, infantil. Se premiaron los tres primeros lugares de cada una. Don Alex fue uno de los ciclistas que concursó junto a su hijo Isaac, quien se llevó uno de los premios. Muchos lo han olvidado en lo que es la tradición de aquí de El Salvador, ¿va? Pero hay que implementarla, ¿no? Yo como ciclista pienso yo que hay que dar un empujón a la juventud, ¿va? Y el ejemplo de ellos es este niño, ¿va? ¿Va? Esperamos que sea así, sigan. Significa que el otro año también quería ganar la medalla, pero no pude, pero este día sí pude, este año. Pues me siento muy feliz y agradecida con los que han llevado a cabo este evento, porque realmente este día es un día muy especial de que celebramos nuestra independencia, nuestra libertad, así que me siento muy feliz y ahí estamos siempre. Rodrigo Hernández, fuerte el aplauso que le damos a él. El ganador de la categoría masculina fue Rodrigo Hernández, quien viajó desde Zacatecoluca para participar en esta carrera. Y como ya llevaba días entrenando, nunca pensé que me iba a llevar el primer lugar y llegó la casualidad que me llevé el primer lugar. ¿Y qué significa ganar ese primer lugar? Sería mi primera competencia con primer lugar. Aseguran que este tipo de actividades se estarán realizando con frecuencia, guardando los protocolos sanitarios. Con imágenes de Edwin Linares, Fátima Barahona, Noticias 4 Visión. Muy bien, 7 de la mañana con 29 minutos, vamos a hacer actualización con equipos en terreno. Vamos con reporte de Ana Quintanilla. Siempre es un gusto saludarle a todos los amigos televidentes que están en nuestra sintonía y que madrugan, porque así somos los salvadoreños, ¿verdad? Aunque nos toque trabajar desde temprano, siempre amanecemos con una gran sonrisa. Muy buenos días nuevamente para cada uno de ustedes. Les comento que en esta ocasión nos hemos trasladado a calle El Pedregal para compartir con ustedes cómo se comporta el tráfico a esta hora de la mañana. Exactamente aquellas personas que vienen desde Merliot, aquellas personas también que vienen desde el Redondel, el Platillo, incorporándose a esta calle y buscando también el paso desnivel del Redondel de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que encontramos a esta hora de la mañana? Usted puede apreciar en las imágenes que al menos a esta hora encontramos poca carga vehicular, que esto va cambiando mientras pasan los minutos, porque a eso de las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana también, podemos encontrar una mayor carga vehicular en ese sector, para que ustedes lo tengan en consideración. Acá también pues se van incorporando aquellas personas que van buscando ya sea el centro de San Salvador o también la Escalón, para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay que salir temprano de nuestros hogares, no hay que andar corriendo, por favor, y siempre respetar las señales de tránsito. Si usted va a viajar también en las diferentes rutas, pues siga cada una de las medidas para protegerse usted y proteger a los suyos. Con esa información regresamos al estudio. Muy buenos días para todos y feliz miércoles. Ahora vamos a cambiar de enlace, nos vamos con Tatiana Arévalo hacia el sector del Trébol, también punto importante de tráfico. Gracias, Eduardo, nos encontramos en la carretera Panamericana a la altura del Trébol. Los automovilistas que vienen desde el occidente del país o Santa Tecla están transitando por esta carretera con mucha fluidez. Observamos sin inconvenientes, algunos con la velocidad de verdad demasiado rápido, por lo que les sugerimos nuevamente hacerlo con la velocidad moderada y permitida. No es necesario correr, las calles están libres, vayamos siempre con precaución tras el volante fluido en este carril. El carril contrario, el mismo panorama, muy fluido para quienes buscan Santa Tecla o los municipios del occidente del país. Así es el panorama que vemos, voy a observar aquí. Algo muy importante también es que vemos muchos salvadoreños que caminan por la calle, por las aceras. Un llamado a los automovilistas a respetar al peatón. Seamos siempre prudentes, respetemos sus vidas.
y siempre manejar a la defensiva. Observamos fluido el tránsito para quienes están buscando en este momento Boulevard Monseñor Romero o la Alameda Manuel Enrique Araujo. Siempre hacer uso de las pasarelas. Hace unos minutos observamos que unos salvadoreños se estaban cruzando la calle y la pasarela estaba casi enfrente, así es que siempre la precaución, no les va a llevar mucho tiempo trasladarse por la pasarela y así cuidan sus vidas y no se exponen al peligro. Esas son las imágenes que compartimos con ustedes. Regresamos la señal al estudio. Muy bien, por lo menos va fluyendo el tráfico en este punto. Sabemos la importancia, a medida que nos vamos acercando a las 8 de la mañana, pues la carga se vuelve un poco más pesada. Los que se incorporan de sectores como Antiguo Cuscatlán y salen hacia este tramo de la carretera para llegar a Santa Tecla o hacia San Salvador. Gracias, Tatiana, gracias, Ana, por la actualización. Vamos con Eva, que tiene más. Gracias, Eduardo. Vamos con un adelanto de los espectáculos y le contamos que la hija del difunto naturalista australiano Steve Irwin utilizó sus redes sociales para anunciar que está esperando un bebé. Tenemos esto y otros detalles más adelante y también queremos invitarle a usted a que sea parte de TCS Noticias. Lo único que tiene que hacer es agregarnos a nuestro WhatsApp y con mucho gusto se lo compartimos a continuación. Es el 7803-2554. ¿Para qué? Para que nos pueda compartir las denuncias que están ocurriendo en su comunidad, esos problemas de agua potable, esos problemas de baches en las calles. Lo puede enviar a través de fotografías o videos y con mucho gusto lo colocamos en televisión. Así que anote el número 7803-2554. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Tenemos más gráficas que le vamos a presentar para actualizar casos de COVID-19 y hablamos de los recuperados. Esto a nivel regional, vea usted los porcentajes. Ya Guatemala tiene 87.1% de recuperados en nuestro país. Vea la misma cantidad, el mismo porcentaje, 73.5%, con Panamá presenta los mismos datos. Nicaragua, 58.7%, Costa Rica, 37% redondo, Honduras, 26.9%. Este es un promedio en Centroamérica de 61.1%.
Bien, ahora también vamos a ver la cantidad de fallecidos que hay por país siempre en Centroamérica. Vamos a ver la cantidad de fallecidos que tiene nuestro país. Ahí lo tenemos en pantalla. 796 fallecidos, lamentablemente, hasta este momento. Guatemala tiene 2.984, vemos que casi llega a los 3.000 fallecidos. Una cantidad mucho mayor que Panamá, que es el país que tiene más casos de COVID-19. Honduras tiene 2.087 casos hasta este momento. Nicaragua es el país que tiene menos casos, con 147. Costa Rica tiene 633. Panamá tiene 2.187. El total de fallecidos en Centroamérica son 8.825. Y en más información, bomberos procedió a desalojar una boa Imperator que se encontraba en el techo de una vivienda en el sector de Conchagüita. Esto es el departamento de La Unión. Ahí las fotografías dan cuenta. La culebra, que mide un metro de largo, según los bomberos, es inofensiva ya que se dedica a cazar ratones. Pero los habitantes del lugar se mostraron agradecidos con los bomberos tras su pronta respuesta. La boa será liberada en una zona segura para su hábitat, según confirmaron. Cambiamos de información. Miembros de la Coordinadora Sindical Salvadoreña llevaron a cabo una protesta cerrado por algunas horas en la 25 Avenida Norte entre la Alameda Juan Pablo II y la Primera Calle Poniente. Aseguraron que por momento el país carece de independencia, por lo que dicen esperar que los órganos de Estado busquen consensos para mantener la democracia y se luche por los derechos de los ciudadanos. Dentro de sus exigencias está que el Estado brinde una educación de calidad a nivel nacional. Un equipo de Tele2 nos presenta la siguiente historia en la cual conoceremos un maestro que enseña pues, a sus alumnos música y danza. El Salvador es cuna de artistas. Y en San Pedro, Perulapán, en el cantón El Espino de Cuscatlán, encontramos a Febe González, quien trae la música en la sangre. Y con su talento ayuda a niños a través de la docencia del arte. Nosotros iniciamos acá en el Cantón El Espino, encontramos una escuela que tristemente tenía 10 años de no tener arte. Entonces empezamos a hacer gestiones con instrumentos y Dios nos bendice con congas, nos bendice con diferentes otros instrumentos y decidimos, bueno, aparte de la banda de paz, vamos a hacer la Sonora Tropical Francisco Menéndez. En la pandemia fue muy bonito, a pesar de la distancia, tenemos un video en donde nosotros mostramos que en casa podíamos seguir aprendiendo. Nosotros somos la Sonora Tropical Francisco Menéndez y en esta ocasión me acompaña mi estudiante. La maestra artista ha creado con esfuerzo de maestros y padres de familia la Sonora Tropical Francisco Menéndez, que se prepara constantemente en danza y teatro. Y como ocurre con los buenos maestros, sus enseñanzas ya dejan frutos. Le presentamos a Carlitos Ventura. Carlitos, contanos, ¿cómo iniciaste en esto de la música? ¿Qué es lo que te llama la atención? Es como una pasión que yo siento por la música, sobre los instrumentos musicales. ¿Qué es lo que tú quieres ser cuando seas grande, Carlitos? Ser un tecladista profesional. Es así como hemos conocido la historia de estos salvadoreños que a través de sus talentos tratan de destacar y ayudar a los demás. Ana Quintanilla para Tele2.
ver qué ocurre acá. Ay, 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 sí, claro. Está... Se resbaló, ¿ah? Se ve el tipo de material en roca o hielo, lo que está ahí. Y se desliza. Y no solo se desliza, sino que lo que no quería exactamente es que todo el cuerpo, ¿ah? Creo que no hay una parte del cuerpo de la ropa que no se haya mojado. No solo fue, ay, que me mojé los pies. No, hasta la cabeza. ¿Se imagina usted lo helado que ha de estar esa agua? Ay, 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 cosas que ocurren. Mire, más adelante en nuestra sección de salud vamos a hablar sobre las consecuencias de mantener las uñas sucias y sobre todo si las mantiene largas. Ya se las vamos a contar, ya volvemos. Bienvenidos a Frente a la Comunidad y nos vamos de inmediato con algunas de las denuncias que usted nos ha enviado a través de nuestras redes sociales y una de ellas es que hay baches en Avenida Roosevelt, esto en la colonia Juanita, en Mexicanos. Y también en la nota positiva de hoy le vamos a presentar detalles de la conmemoración del Día de la Preservación de la Capa de Ozono y cómo podemos colaborar a ello. Así es, nos vamos con nuestra primera denuncia, nos vamos a la sección, lo tenemos en cámara, vea lo que tiene en pantalla, son baches que están denunciando las personas que transitan y viven por la avenida Santa Mónica en la colonia Buenos Aires. Esto en las cercanías del redondel El Torogoz, para tener una idea de más o menos dónde se encuentra. Hemos recibido varias denuncias del mal estado de esta calle, por lo que hacemos el llamado a las autoridades que vayan a verificarlo. Están causando daños en los vehículos y en las motocicletas que tienen que transitar por esta zona. Así que ojalá las autoridades puedan resolverlo a la brevedad. Y usted también recuerde que nos puede enviar denuncias de calles en mal estado con baches como este a través de nuestras redes sociales o también a través de nuestro WhatsApp. Y sí hemos recibido sus reportes, son muchos, así que los vamos aglutinando por orden de llegada, de recepción y los vamos a presentar en diferentes notas. Aquí una de ellas con estas problemáticas haciendo el llamado a las autoridades competentes. Así luce la avenida Roosevelt de la colonia Juanita en Mexicanos. La calle se ha deteriorado aparentemente por la falta de mantenimiento. Las condiciones generan daños en los vehículos, aseguran los residentes, quienes en reiteradas ocasiones han solicitado a la comuna implementar trabajos de bacheo, pero aseguran su petición no ha sido escuchada. El semáforo ubicado entre el Boulevard Constitución y la intersección de la calle Sisimiles en San Salvador no funciona desde el pasado fin de semana. La estructura se dañó luego que el conductor de un vehículo impactó contra una de las bases. El llamado es para las autoridades del Viceministerio de Transporte a resolver el problema a la brevedad.
La tapadera de una alcantarilla fue hurtada en la calle Modelo a la altura del paso a desnivel que conecta el barrio San Jacinto con el centro de San Salvador. La falta de la estructura pone en riesgo tanto a peatones como a conductores que circulan por esa calle. Usted puede continuar enviando sus denuncias, hechos insólitos o datos curiosos a nuestro número de WhatsApp 7803-2554. Frente a la comunidad, Christopher Cornejo. 7:48. Miren, en la siguiente nota vamos a hablar por qué se celebra hoy el Día de la Preservación de la Capa de Ozono y cómo podemos hacer todos para poder ayudar a conservarla. Hoy es 16 de septiembre, el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. La primera vez en la historia que se confirmó científicamente el agotamiento de la capa de ozono fue en 1985. Han pasado 35 años y desde entonces la comunidad internacional ha establecido mecanismos para protegerla de los químicos que han estado dañando esta franja frágil de gas que protege la Tierra de la mayor parte de radiación ultravioleta del Sol. Y de todas las capas de la atmósfera, ¿a dónde está la capa de ozono? Veamos la siguiente imagen. Para que tengamos una idea de su importancia, la vida en la Tierra no sería posible sin la luz solar, pero sin la capa de ozono, la energía que emana el Sol sería demasiado para que la vida en la Tierra prosperara. Hace 35 años, los científicos descubrieron que se estaba creando este agujero en la capa de ozono, causado por los gases utilizados en aerosoles, refrigeradores y aparatos de aire acondicionado, amenazando con aumentar los casos de cáncer de piel y cataratas, dañar plantas, cultivos y ecosistemas. Desde entonces, se han hecho esfuerzos con el objetivo de eliminar de forma gradual el 99% de casi 100 sustancias químicas que reducen la capa de ozono bajo el protocolo de Montreal, y ha funcionado. En 2016, científicos anunciaron haber obtenido pruebas por primera vez de que la capa de ozono se está recuperando. El lema del día es Ozono para la Vida. ¿Y cómo podemos nosotros ayudar a repararla? Con pequeñas pero significativas acciones en el día a día. Por ejemplo, sustituye algunos productos de limpieza por elementos naturales como el vinagre y el bicarbonato. Utilice su vehículo la menor cantidad de veces posible. Plante al menos un árbol en su vida. Compre productos locales para evitar el uso de transporte y evite los aerosoles. Eva Velasco, TCS Noticias. Bien, nos vamos a nuestra sección de salud y le vamos a presentar cuáles son las consecuencias por tener las uñas sucias. Eso podría ser grave para nuestra salud. Por más que nos lavemos las manos de forma frecuente, si nuestras uñas se mantienen sucias, no estaremos logrando el objetivo de eliminar las bacterias y prevenir enfermedades. Según expertos, aunque estén muy limpias, siempre tendremos bacterias en las manos. Es imposible esterilizarlas. He aquí la razón por la que los doctores y enfermeras usan guantes al interactuar con los pacientes. Estudios revelaron que la razón son las uñas, un lugar donde viven muchas bacterias, ya que el espacio entre la piel y la uña crea un ambiente perfecto para el crecimiento y proliferación de estos organismos, gracias a la protección física que proporciona la uña y la humedad atrapada allí. Otros estudios revelaron que las uñas postizas o uñas pintadas con grietas aumentan la probabilidad de tener más bacterias en las manos. ¿Y qué tanto podría afectar? Cada año, entre 2 y 3 millones de personas mueren de diarrea y se cree que lavar las manos con jabón quizás podría salvar 1 millón de esas vidas. Y ni se diga el aumento de probabilidad de contagios por COVID-19. Y precisamente para evitar una contaminación o infecciones mayores es que se prohíbe en los centros médicos y áreas de comida mantener las uñas largas al tratarse de ambientes estériles y delicados. Le compartimos algunos consejos para mantener las uñas limpias. Remueva la suciedad todos los días. Puede remojar las uñas en agua caliente y después remover la suciedad con el utensilio que portan los cortaúñas. Cepille las uñas.
Puede usar un pequeño cepillo para retirar la suciedad acumulada. También no se muerda las uñas, ya que se transmite esta suciedad a la boca. Use guantes para actividades de limpieza en casa y mantenga las uñas cortas. Además de la salud, las uñas limpias forman parte de la presentación de una persona. No hay que descuidarla. Eva Velasco, TCS Noticias. 7:53 hacemos enlace a esta hora de la mañana con la periodista Briseida Morán. Buenos días, un placer saludarles en el estudio y por supuesto a quienes se informan en sintonía de TCS Noticias. Quiero darles a conocer que me encuentro sobre la Alameda Roosevelt para informarles acerca del tráfico a esta hora de la mañana, principalmente para quienes vienen desde la Alameda Manuel Enrique Araujo incorporándose sobre esta zona. Vemos que sí hay un tráfico bastante complicado. También para los que vienen bajando desde el Paseo General Escalón, el tráfico no está fluyendo de manera normal como días anteriores. Y también comentarles que hay dispositivos de la Policía de Tránsito en esta zona verificando al transporte público que cumpla con las medidas sanitarias. De igual forma, para los que también van a la Alameda Juan Pablo II, también hay dispositivos de la Policía verificando a estas unidades. Recuerde, al llegar a su destino, tomar las medidas sanitarias respectivas para evitar un posible contagio de COVID-19, sobre todo manejar con precaución. Aquí podemos observar las imágenes, un tráfico, como lo mencionaba anteriormente, bastante complicado, así que tome paciencia si va hacia su destino de trabajo u otro lugar, porque el tráfico sí está bastante complicado. Me voy a pedir a mi camarógrafo un paneo en la parte de los que vienen incorporándose desde la Alameda Manuel Enrique Araujo sobre la Alameda Roosevelt. Así podemos observar a estos momentos un tráfico bastante congestionado a esta hora. De igual forma, para los que van al Paseo General Escalón, circulando sobre la Plaza del Divino Salvador del Mundo, o van hacia el Constitución, el tráfico también está complicado. Así que tómelo muy en cuenta. Esta es la información que puedo compartir con ustedes. Con esto yo regreso a la señal al estudio. Buenos días. Muy bien, vamos ahora con Carlos Méndez hasta la zona del Boulevard del Ejército. También, Carlos, ya cerca de las 8 de la mañana, me imagino, el tráfico. Así es, Eduardo, exactamente frente a la colonia 22 de abril es donde estoy ubicado para mostrarles que aquí ya está complicado el panorama para quienes están tratando de salir desde este sector de Soyapango, incluso también para quienes vienen desde San Martín e Ilopango. Bastante lento el tráfico, así que si usted viene desde el sector del centro de Soyapango y sus colonias aledañas, le recomendamos utilizar como vía alterna la calle Agua Caliente para poder ahorrarse bastantes minutos en este tráfico y posteriormente poder incorporarse hacia la zona de la Juan Pablo o al Boulevard Venezuela. Con esto vuelvo con ustedes. Gracias, Carlos, por la actualización. Y tenemos tiempo también para Tatiana hasta el sector de la Monseñor Romero, otro punto y también importante de acceso hacia San Salvador. Tatiana. Gracias, Eduardo. Nos encontramos sobre la carretera Monseñor Romero a la altura del Parque El Principito. Observamos que hay bastante carga vehicular en ambos carriles. Sin embargo, es muy fluido tanto para los que van buscando al Boulevard Los Próceres o también los que vienen del Boulevard Los Próceres buscando Santa Tecla y el occidente del país. Fluido, manejar con precaución y si transita por la zona, pues no les llevará mayor tiempo ni complicaciones hacerlo. Con esas imágenes regreso la señal al estudio. Feliz día. Hasta aquí llegamos con TCS Noticias. Como siempre, un gusto poder informarle y usted tiene una cita para mañana a las 5:30 en punto. Los esperamos. Gracias por su sintonía.